Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es de gran bendición poder tener este espacio y el que usted nos reciba en su casa, en su auto o en su trabajo. Para nosotros es de gran bendición, es de gran motivación seguir compartiendo la palabra de nuestro Padre Dios, y que nuestro anhelo, nuestro deseo es que la palabra genere en vosotros vida, fortaleza, salud, sanidad, provisión, sustento, recursos, gloria, sabiduría, gracia. En fin, hay una gran cantidad de regalos, riqueza que Dios otorga a través de su palabra. Y dice la Escritura que esa palabra que sale de la boca de Dios llega, dice, que a lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo de nuestras entrañas. Por eso la confianza, la fe, la seguridad que uno pone en la palabra de Dios hace que las promesas se hagan una realidad, hace que los sueños se concreten, hace que la bendición de Dios se materialice de manera especial en nuestra vida, en nuestro caminar. Nuestro anhelo, nuestro deseo es que cada uno de ustedes reciba esa ministración, esa bendición que genera la palabra de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, entran de una manera sobrenatural hasta lo más profundo de nuestras células y comienza una regeneración, transformación, modificación. Y por eso no dude de que la palabra de Dios genera en vuestras vidas una transformación gloriosa. Pues esta mañana vamos a continuar con este tema que hemos estado desarrollando, la armadura de Dios. Hoy nos tocará ver la tercera armadura, que es los pies o el calzado del Evangelio. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con la preparación, con el equipamiento del Evangelio de la paz. Y ruego a Dios que este consejo que Dios nos da a través de su palabra lo podamos ver en nuestra vida, como al poner por obra, al practicar las instrucciones, ello hará que tengamos resultados extraordinarios en nuestro caminar. Quiero también comentarles que antes de que termine la transmisión, estaremos haciendo una oración por cada una de vuestras peticiones. Tenga confianza, tenga esa fe en nuestro Padre Dios, ya que Él es bondadoso, misericordioso. Y cuando dos de vosotros nos unimos para pedirle a nuestro Padre que haga manifiesta su bendición, salud, sanidad, respaldo, apertura de puertas, nuestro Dios escucha el clamor de sus hijos. La oración llega al trono de la gracia, y entonces vemos cómo las respuestas, las soluciones se hacen presentes a favor vuestro. Así que tenga confianza, estaremos pidiéndole a nuestro Padre Dios. Bueno, vamos a abrir la Biblia. En Efesios capítulo 6, versículo 10, le vamos a dar lectura hasta el versículo 15, y de esta manera vamos a considerar el consejo que el Señor nos da para hacer uso de ese calzado, de esas sandalias, de esa cobertura
que Dios otorga al caminar de sus hijos. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos invita a mantenernos en la fortaleza, en la firmeza. Nos invita a no descuidar nuestra vida, a no descuidar nuestra visión, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Debemos de mantener esa disciplina, ese carácter y esa fe en nuestro Padre Dios. Y nos invita en el versículo 11 que nos revistamos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Vemos que el enemigo es astuto, vemos que el enemigo anda como león rugiente buscando la manera de cómo destruir, de cómo hacer que el creyente se venga para abajo, hacer que el creyente resbale, hacer que el creyente se desvíe. Por tanto, toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Versículo 14 dice, estad pues firmes. Y vuelve a mencionar, el hombre de Dios, la mujer de Dios, no debe de debilitarse, no debe descuidar su armadura, no debe de descuidar su protección espiritual que Dios le ha dado. Ya hemos visto el cinturón de la verdad, el versículo 14, y también hemos visto lo que representa la coraza. La protección que Dios le da al creyente, esa armadura que protege los órganos internos, que protege el corazón y el hígado espiritual. Ahora miraremos lo que dice el versículo 15. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzado los pies, protegido los pies. Nos damos cuenta que cada superficie, cada terreno, cada experiencia que vive el creyente requiere de esa cobertura en sus pies, en su caminar. Requiere de ese calzado adecuado que debe de tener para no resbalarse, para no quemarse. Vemos que hay diferentes terrenos en donde en nuestro caminar por la vida cotidiana podemos experimentar. Por ejemplo, las piedras. Si usted no tiene un buen calzado, se puede dañar. Si usted no está protegido de sus pies, al tocar el piso, usted estará siendo afectado por piedras, por espinas. Estará siendo afectado por el calor de la arena. Bueno, dice el libro de Proverbios también que las brasas de las pruebas o las brasas de la tentación querrán hacer que tu pie, hacer que tú resbales, que tú te deslices, que tú te vengas abajo. También la experiencia del hielo. Usted sabe que si usted no tiene un buen calzado, usted puede resbalarse, usted puede deslizarse. Y si algo quiere Dios, es que su pueblo, sus hijos, los herederos de la salvación, estén firmes, manteniéndose firmes ante las acechanzas, ante las amenazas, ante las trampas del enemigo. Y el Señor, de una manera especial, coloca esa protección en los pies, esa cobertura en los pies para que el creyente no se resbale, para que el creyente no se desvíe, para que el creyente no tome una ruta o un sendero equívoco. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. El apóstol Pablo dice en Hebreos 2:1, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Es de suma importancia tener nuestros sentidos espirituales activos para que la instrucción, la capacitación, la preparación, el entrenamiento que Dios le da a sus soldados, a su ejército en la tierra, es para que no se desvíe. Dice ahí, no sea que nos desviemos. No sea que nos deslicemos, no sea que nos resbalemos o no sea que nos vayamos a la deriva.
demos un resbalón terrible. El calzado es muy importante colocarlo en nuestros pies. Y la Escritura nos habla que ese calzado es el Evangelio de la paz. Es tener en cuenta lo que contiene o la forma en que ese calzado debe de estar colocado en nuestros pies y debemos nosotros de mantenerlo. Debemos nosotros de cuidar que no vayamos a hacer a un lado ese calzado y estemos descalzos, estemos con los pies sin cobertura. Porque la trampa del enemigo lo que quiere es que tú te desconectes del evangelio de la paz. Lo que quiere el enemigo es que tú te resbales, te desvíes. Lo que quiere el enemigo, el Señor lo reprenda, quiere ver el tropiezo del creyente. Quiere ver cómo en la trampa el creyente se viene abajo. Y dice el profeta, si no mal recuerdo, es el profeta Sofonías, dice que cuando una persona cae, cuando una persona se viene abajo, cuando una persona se desliza, dice que la experiencia que vive, la experiencia en la cual se enfrenta, es como si de frente viene un león, por la espalda, no más bien, el león lo viene correteando, la persona va corriendo y se topa con un oso, fíjese. Ah, y entonces quiere resguardarse y tocar la pared para afianzarse y subir, y en la pared está la serpiente. La persona que descuida el calzado del evangelio de la paz es una persona que puede sufrir experiencias muy terribles, experiencias de angustia, experiencias de dolor. Por ejemplo, cuando los pies pisan Egipto, estoy hablando en el término espiritual, es estar experimentando angustias, limitaciones, opresiones, amenazas. Cuando los pies pisan la tierra de los filisteos, es encontrarte con la hechicería, la brujería, la envidia. Cuando los pies se desvían para ir a Tarsis, como lo que le pasó a Jonás, en el caso de los filisteos es Sansón, usted se da cuenta cómo la hechicería y la manipulación hicieron que el ungido se viniera abajo. Jonás, en vez de ir a cumplir la tarea, vemos que sus pies se desplazaron a comprar un boleto para irse a Tarsis. Y ya usted mirará toda la tormenta, la turbulencia en la cual se encontró. Vemos también a otro hombre, a un hombre llamado Simeí, que le dieron, el rey Salomón le dio la instrucción y le dijo, no vayas a salir de los linderos de Jerusalén. No vayas a salir de los límites. Porque cuando tú sales de los límites, la muerte te va a llegar. Y vemos cómo este hombre estuvo un buen tiempo cuidando esos linderos de no salirse de los límites. Pero un día, la provocación, un día la trampa, un día la venganza, se hizo presente y se salió de Jerusalén. ¿Qué se encontró? Pues se encontró con la muerte. Entonces, cuando vemos en las Sagradas Escrituras, amados amigos y hermanos, hay una profecía declarada por nuestro Padre Dios en Génesis 3:15 y dice que Dios le ha dado al hombre, en esa promesa está hablando de nuestro Señor Jesucristo,
de que él iba a herir. El ser humano tiene la facultad de herir en la cabeza a la serpiente. Pero en su astucia, esta serpiente tiene tal movimiento de herir el calcañar del ser humano. O sea, los pies, el caminar. Por eso el Señor, cuando nos muestra en su palabra la obra redentora. Mire, vamos a mirar cómo este daño que ha hecho astutamente la serpiente en la vida del ser humano, ha hecho que el hombre se desvíe. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, dice que el hombre se ha descarriado. Cada cual se apartó por su camino. El hombre ha tomado decisiones equívocas, separados, alejados de Dios. Y no es más que un trabajo astuto de la serpiente para que el ser humano tenga en su caminar, en su proceder, en su trayectoria por la vida. El apóstol Pablo lo escribe con claridad en Romanos capítulo 5 y en el versículo 6 al 10, vemos ahí algunas características que tiene el ser humano cuando el calcañar, cuando los pies del hombre o de la mujer han sido dañados. Dice el versículo 6, pues mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Fíjese, éramos débiles. 2, en este versículo 6 también dice que éramos impíos. Gente que no tenía el deseo de buscar a Dios. Débiles, impíos. Versículo 7, injustos. Versículo 8, pecadores. Versículo 9, vemos cómo la ira de Dios estaba por manifestarse contra nosotros. Y el versículo 10 dice que éramos enemigos. Como se dará cuenta, débiles, injustos, impíos, pecadores, enemigos y alejados de la vida de Dios. Ese era el daño. Esa era la afectación que había hecho el enemigo en contra del ser humano. Pero nos damos cuenta lo que dice el versículo 9, dice, entonces, habiendo sido ahora justificados, fíjese el gran trabajo de nuestro Señor, después de que la astuta serpiente, figura de Satanás, Dios lo reprenda, hizo al ser humano débil, injusto, impío, pecador, enemigo del Señor, y alejados de la vida de Dios, el amor del Padre se hace presente. El amor del Padre se hace manifiesto enviando a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo en ese sacrificio trajo justificación. Nos santificó. Y nos reconcilió. Por eso es el Evangelio de la paz. Porque nosotros estábamos enemistados con el Creador. Descarriados. Cada cual se apartó por su camino. Estábamos débiles. Rodeados de injusticia. Cometiendo errores a lo por mayor. Porque no estaba la vida de Dios en nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Nos damos cuenta entonces cómo ese sacrificio, ese derramamiento de la sangre de nuestro Señor,
nos vino a reconciliar, a justificar, a santificar. Y ahora el creyente, la persona que cree en ese sacrificio, reconoce al Señor como su Salvador, esa persona tiene una reconciliación. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: mantente firme, no vayas tú a ceder, no vayas tú a caer en la trampa de la provocación o de la tentación, o no vayas a ser seducido por el engaño de la maldad. Mantente firme, porque ahora ya no eres débil, ahora el Señor te ha dado su poder. Ahora el Señor te ha justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hay un acercamiento. Y esto lo podemos ver en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Colosenses 1:20, miren lo que dice: que por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos reconcilió. Él trajo una armonía nuevamente. Esas cuerdas de amor, ese vínculo con el cielo, se ha hecho presente. Dice que reconcilió todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, y dice, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Note cómo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y todo aquel que se cubre, todo aquel que recibe ese beneficio en su caminar, esa cobertura en sus pies, que es el calzado del Evangelio, hará entonces que su caminar por esta tierra, hará entonces que su proceder, su carácter, su conducta sea vinculado, sea respaldado, sea apoyado, tanto en la tierra como a nivel celeste. El hombre de Dios, la mujer de Dios, se convierte en un hombre poderoso, extraordinario, glorioso. Y vemos entonces cómo Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Cuando tú tienes ese calzado, fíjate que el Señor en una profecía lo declaró, lo habló allá en Ezequiel 16:10. Dice: te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de tejón. Fíjese cómo le hace ver al hombre, le hace ver a la mujer la protección que Dios le ha dado en sus pies. La piel de tejón, lo que dicen los documentales o los expertos en el estudio de los animales, dicen que el tejón es un animal que el cual esa fragancia que tiene ese animalito, la serpiente, al percibir ese aroma del animal, lo que hace la serpiente es huir, porque el tejón es el enemigo, el que acaba con las serpientes. Entonces, cuando el Señor escribe aquí, cuando el profeta revela y nos dice: yo te puse en tus pies sandalias de piel de tejón, ¿qué está diciendo? Yo estoy protegiendo tu caminar, estoy protegiendo tus pies para que no se descarríen, para que no te vengas abajo, para que no te deslices, no te resbales, no te tropieces. Y a sus ángeles envía el Señor para que tu pie no tropiece en piedra, para que no
te vengas abajo. Eso es algo que debemos de valorar. Por eso, como pueblo de Dios, como herederos de la gracia, el Señor te dice, mantente firme. No le des crédito a la voz de la serpiente. No permitas que las manifestaciones negativas te hagan venirte abajo. Líbranos, Dios, de todas estas cosas que quieren hacer que el creyente tropiece y deje de correr la carrera la cual el Señor nos ha llamado. Y hay una declaración muy hermosa. Cuando vemos a nuestro Señor Jesús, en el momento en que Él aparece a sus discípulos, en el momento en que Él resucita y ve a sus discípulos en esa habitación, dice que estaban en un aposento con las puertas cerradas a causa del miedo. Y la aparición de nuestro Señor, ya resucitado en gloria, dice que se hizo presente. No hubo necesidad de abrir la puerta. Él entró y lo primero que le dice a sus discípulos fue, Shalom a vosotros. ¿Qué nos indica ese mensaje ahora a nosotros? Que ese sacrificio, esa sepultura y la resurrección indica que ahora nosotros, a través de ese sacrificio y esa ministración de ese holocausto perfecto, hace que nosotros tengamos ahora en nuestro tiempo presente la armonía entre los cielos y la tierra. La conexión cielo-tierra se hace manifiesto. Por eso el hombre y la mujer de Dios debe de tener muy claro en su corazón que tenemos un Padre que está en los cielos, su nombre es santificado y su reino opera en medio de su pueblo. Usted está en esta tierra cubierto, protegido y respaldado en su caminar. Pero bueno es prestar atención. Como lo dijo el apóstol Pablo allá en Hebreos, hay que prestar mucho mayor atención a lo que el Señor habla, a lo que el Señor te capacita. No puedes tú andar considerando a juego una salvación tan grande. No puedes tú estar en este tiempo descuidando la conexión con el Creador. Porque Él ha dado herramientas poderosas, armaduras gloriosas, para que tu caminar sea glorioso. El rey David una ocasión lo hizo presente, lo manifestó en el Salmo 119-105, diciendo, lámpara es a mis pies. El Señor ha preparado una iluminación en medio de la oscuridad. La tierra de alguna manera opera en una dimensión de tinieblas, pero el Señor, al colocar en el caminar de sus hijos la luz de la palabra, la luz de la instrucción, dice el apóstol Pablo, presta atención, abre tu oído, permite que esa semilla de la palabra sea gestada en tu ser, sea sembrada en tu persona y que puedas ser guiado, dirigido, orientado por el consejo de la palabra. Presta mayor atención y el rey David dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino, luz en mi caminar. Si usted tiene esa palabra de Dios dentro de su corazón, dentro de su mente, usted medita, usted reflexiona, valora, degusta, disfruta leer la palabra,
La palabra lo guiará, la palabra le llenará de fuerza, fortaleza contra las acechanzas del maligno. Ven, no estamos exentos de que vengan propuestas, vengan trampas. No estamos exentos de que vengan engaños, adulaciones para hacerte caer. Pero date cuenta que cuando la palabra de Dios habita en tu corazón, inmediatamente surge el poder de la palabra que se convierte en una luz para tu caminar y comienzas a decir, escrito está, escrito está, escrito está. Vendrán falsas propuestas como la propuesta que le hicieron al patriarca Abraham. Le dijeron, dame las almas y yo te doy el recurso económico. Yo te doy la bolsa del dinero, pero dame las almas. Y fíjese lo que responde el patriarca y dice, no tomaré, fíjese, no tomaré ni una correa de tu calzado. ¿Qué está diciendo? Yo no me voy a colocar en mi caminar algo, un consejo, un pensamiento, una idea que no venga, que no provenga del Padre de las Luces, que no provenga del Padre de la Gloria. No escucharé falsas propuestas, no escucharé falsas enseñanzas. No haré caso a la hechicería, a la brujería. No haré caso a instrucciones que vienen del abismo. Pero veamos qué carácter manifestó porque él le creyó a Dios. Él caminaba con Dios. Lo mismo hoy tenemos nosotros como creyentes, este gran recurso, que es la presencia divina con nosotros, la palabra de Dios, hará que entonces nos mantengamos firmes y esa llenura de poder de Dios, esa llenura de su palabra en nuestras vidas, no, le vuelvo a repetir esto, no estamos exentos de experimentar, de enfrentarnos a confrontaciones espirituales, porque lo dijo el Señor, que el reino de los cielos sufre violencia. Hay constantes confrontaciones, pero los valientes lo conquistan por la fuerza. Por eso el Señor nos dice, fortalécete en el Señor, fortalécete en el poder de su palabra. Ahora veamos también un claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los alguaciles, cuando los principales sacerdotes, cuando esas personas fueron a aprender a mi Señor, y dice que con ellos iba Judas Iscariote, dice que llegaron a ese huerto, y el Señor le dice a esa cantidad de personas que iban a aprenderlo, les pregunta, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Y entonces ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Y cuando el Señor responde y dice, yo soy Anoji, el respaldo de Dios estaba en él, el poder de Dios estaba en él, dice la Escritura, que cuando él dijo yo soy, dice que esos soldados, esos alguaciles, dice que retrocedieron y se vinieron abajo. No pudieron permanecer firmes ante la presencia poderosa, ante la presencia de nuestro Señor, y eso mismo Dios lo ha otorgado a su pueblo.
Vendrá el contraataque, vendrá la amenaza, vendrá el mal diagnóstico, vendrá mirarás bloqueos, alteraciones, puertas cerradas. Como que pareciera que todo está en tu contra. ¿Qué te dice el Señor? Mantente firme. No te debilites. Apégate más a su palabra, porque su palabra te va a orientar, su palabra te va a alimentar, su palabra te va a iluminar tu camino, su palabra te va a hacer ver en dónde están las oportunidades. Esa es la cobertura del Evangelio de la Paz. El Señor te dice, el Evangelio de la Paz contiene la justificación, la redención, la santificación y la reconciliación entre los cielos y la tierra, la reconciliación con nuestro Padre. Éramos enemigos, éramos débiles, éramos pecadores, sí, pero ahora en Cristo Jesús somos justificados. Nos han perdonado, nos han vestido con ropas de salvación y el calzado equipado, el calzado preparado, el calzado con guianza, orientación, como si tuviésemos un GPS en el calzado para que no nos desviemos, para que no nos deslicemos, para que no nos resbalemos. Vemos cómo entonces cuando la persona, cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, se mantiene firme ante su propósito, el enemigo se viene, el enemigo retrocede y se viene abajo. Cuando tú te mantienes firme en tu fe, en tu trabajo, en tus tareas que Dios te ha encargado, las obras del enemigo, las trampas, se vendrán abajo, porque el Señor te da a ti la victoria. Quiero ir terminando con esto. En las Sagradas Escrituras vemos un relato un poquito triste, un poquito doloroso para un niño que tenía 5 años. Se llamaba Mefiboset, el hijo de Jonatán, el nieto del rey Saúl. Vemos cómo en una confrontación, en una batalla, en una guerra, ese niño no estaba en los brazos de su mamá. Estaba en los brazos de una nodriza, cosa que debemos de aprender esto. Nuestros niños serán mejor cuidados en los brazos de su mamá que en los brazos de una nodriza, que en los brazos de una guardería. Y en la confrontación, en las batallas de la vida, dice que esta nodriza, al correr, lo llevaba en sus brazos, tropieza, y el niño cae de tal manera que queda lisiado de sus pies, dañado en su caminar. Dañado, un niño de 5 años ya no pudo jugar fútbol, ya no pudo correr, ya no pudo hacer la vida de la infancia, desarrollar la libertad y la alegría que un niño tiene en su infancia. Y dice la escritura que ese niño fue llevado a Lodebar, un territorio que significa sin el alimento. Aplicando en el plano espiritual, ese niño dejó de alimentarse espiritualmente. Ese niño estuvo allá en el descuido, fueron pasando los años y el rey David toma el reinado, toma el trono en Jerusalén, y una ocasión hizo una declaración
Dijo, ¿habrá algún descendiente de la casa de Saúl? ¿Habrá algún descendiente de la casa de mi enemigo al cual yo le muestre mi bondad? Y entonces vemos cómo un colaborador dice, yo sé que hay un niño, ya es un joven, era el hijo de Jonatán, está en Lodebar, está en el descuido, está en el abandono, está desamparado. Y entonces el rey se movilizó y dijo, tráiganmelo aquí al palacio, porque él se sentará a comer aquí conmigo. Y entonces fueron por Mefiboset, y cuando llegan ahí en el lugar donde estaba Mefiboset, mire cómo estaba su mente, su corazón, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. Dice, ¿quién soy yo? Un perro muerto, para que el rey se acuerde de mí. Fíjese cómo estaba su autoestima, cómo estaban sus pensamientos acerca de él. ¿Cómo voy a ir al palacio? ¿Cómo voy a ir? Miren cómo estoy, no puedo desplazarme. Amados amigos y hermanos, prepararon el baño, la vestimenta, lo vistieron, lo arreglaron y llevaron a Mefiboset a la mesa del rey. Cuando Mefiboset llega al palacio y lo sientan a la mesa, en el momento en que colocan su silla y está la mesa ya colocada con los manjares, vemos que esa área dañada de los pies de Mefiboset desapareció. Sentado a la mesa del rey, no se vio lo lisiado, el daño, lo que impedía que Mefiboset disfrutara y degustara de los manjares del rey. Usted ha de saber que el rey David tenía muchos hijos. Imagínese usted un poquito este evento. Llegan los hijos de David, muy bien vestidos, a sentarse a la mesa. Pues ahí estaba Mefiboset, bien vestido, sentadito a la mesa. Cuando el rey lo ve, le dice, ¿tú eres Mefiboset? Le dijo, sí, señor. Dice, de ahora en adelante, tú comerás en la mesa del rey. De ahora en adelante, tú participarás de los beneficios del alimento que hay en esta mesa. Esa es una ministración de lo que Dios ha hecho a la vida de cada uno de nosotros. La maldad del enemigo, Dios lo reprenda, se encargó de picotear, dañar con su veneno nuestro caminar, e hizo que tus decisiones, el camino que elegiste, te produjera muchos dolores, experiencias tristes, abandono, traición, odio, resentimiento, el autoestima dañado, el pensamiento dañado, el corazón dañado, una serie de circunstancias que has experimentado en la vida. Pero siempre hay una voz, siempre hay un mensaje que Dios envía a sus hijos diciendo, habrá alguien que estaba conectado con mi enemigo, el cual
quiera venir a sentarse a la mesa del rey. Y siempre habrá un mensajero que te llevará la palabra, te llevará el mensaje y te dirá: el rey quiere que tú te sientes a la mesa con él. Cuando uno se sienta a la mesa, todo ese daño que hizo la serpiente en los pies no se ve, porque la mesa de ese pacto ha cubierto los errores, los daños, las heridas, porque el nuevo pacto que el Señor hace con nosotros es el Evangelio de la paz. Shalom a vosotros. Vas a comer a la mesa del Rey. Vas a degustar con demás familia espiritual, en donde juntos en la mesa participamos de la herencia, de la gloria, de la gracia, del poder, la autoridad, la bondad, la sabiduría, la inteligencia que Dios le da a sus hijos. Todos esos manjares Dios los da a su pueblo para que se mantengan firmes. Pero no abandones la mesa, porque en la mesa está el alimento de los hijos. No abandones la comunión con el Señor, porque en la comunión están los manjares, los respaldos, la protección, la luz, la gloria. Cuando una persona comienza a descuidar su gratitud y conexión con Dios y comienza a alejarse de la mesa, nuevamente se ven los daños, las alteraciones en los pies. Pero hoy el Señor te dice, hoy el Señor hace esta invitación y te dice: mantente firme. Quiero seguir mostrando mi bondad hacia tu persona. Quiero que tú sigas alimentándote de mi mesa. Quiero que tú disfrutes de las bendiciones y manjares que vienen del cielo, porque tú eres heredero de la gracia. Pero no te separes de la mesa. No quieras tú desviarte e irte a otra mesa, a la mesa de los demonios. No, así no es. Tú fuiste llamado a participar de la mesa del Señor, del pacto del Señor, a convivir con el pueblo de Dios, a tener armonía con tu Creador. Dice que Él reconcilió, Él armonizó los cielos y la tierra a favor nuestro. Entonces, al estar en esta tierra, Él preparó ese calzado, esa protección en tu caminar, para que la serpiente no te haga daño. Por eso el Señor dice: calzado los pies, bien preparados, bien equipados, bien cubiertos con el Evangelio de la paz. Ese Evangelio que te ha redimido, te ha santificado, te ha justificado, y ahora ha hecho una reconciliación. ¿Cómo no vamos a agradecerle a Dios tanto amor mostrado hacia cada uno de nosotros? Y si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a vosotros, dice, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Amado pueblo de Dios, estás en la mesa donde todo es posible. Estás en la mesa donde la bendición fluye. Estás en la mesa donde el Señor te abraza, te consuela. Estás en la mesa donde su luz te orienta, te guía, te ilumina tu caminar. Entonces, es tiempo de que nuestros pies, de que nuestro caminar se mantenga firme en esa armadura, en esa cobertura, en esa protección que Dios le ha dado a tus pies. Ama su palabra. Está atento a sus instrucciones. Presta mayor atención. Abre tus ojos y levántalos a los cielos, donde está el Padre de la gloria. Y dirígete hacia Él. Padre, tú eres mi Padre. Tú eres mi Señor.
y has puesto un calzado extraordinario en mis pies. Y entonces se escuchará el testimonio, como está escrito en Cantar de los Cantares 7:1, en donde dice: cuán hermosos son tus pies en ese calzado, en esas sandalias, oh hija de príncipe. Cuán hermosas son tus victorias, cuán hermoso es tu proceder, cuán hermoso es tu carácter, cuán hermosa es tu confianza, porque el Evangelio de la paz hace que tú camines seguro, firme, con esa fe, esa confianza de que tienes un Padre que te ama. No te quites el calzado. No permitas que tu pie se ensucie. El Señor ya te lavó, el Señor ya te santificó. Deja que tu alma, tu corazón estén atentos a su voz, su palabra esté presente en tu vida y la oración esté presente. Ah, pero cuando sea el día de recordar el pacto, de sentarte a la mesa y recordar el pacto que el Señor ha hecho con nosotros a través de la celebración del pan y del vino, eso hace entonces que nuestra armonía esté constantemente presente de que Dios está con nosotros. Mantente firme. No te deslices, no te desanimes. No le des crédito a la serpiente. Dios está contigo y Él te guardará hasta el último respiro de tu existencia en esta tierra, porque así lo ha prometido Él. Así es que desde tu gestación hasta tu vejez, dice Dios: yo soy tu pastor y nada te faltará. Dejo esta palabra en vuestros corazones y hacemos una oración dándole gracias a Dios por el calzado del Evangelio de la paz, y también junto con ello le pediremos a nuestro Padre Dios: envíe el pronto auxilio a cada una de vuestras peticiones y manténgase firme, porque Dios hace el milagro. Oramos. Padre hermoso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. En esta hermosa mañana nos acercamos con confianza al trono de la gracia, manifestando gratitud por la cobertura, protección y respaldo que tú has puesto en el caminar de tus hijos. Esa cobertura en contra del veneno de la serpiente. Ahora, mi Dios, te agradecemos y suplicamos que tú nos ayudes, que tú abras nuestro oído, nuestro entendimiento, nuestros ojos, para ver con claridad todas y cada una de las promesas que, Señor, tu pueblo es heredero. Bendice a tu pueblo, guárdales. La fortaleza, la salud, la gracia esté con ellos. Pero también aprovechamos, mi Dios, en esta comunión contigo para pedirte a favor de las diferentes necesidades. Muchos de tus hijos están con manifestaciones de dolor, infección, con manifestaciones de alguna enfermedad en su cuerpo físico. Los órganos quizás están deteriorados, dañados, infectados. La circulación o el corazón está enfermo, pero hoy, Padre, nos acercamos a ti porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra y el que conoce cómo está el funcionamiento de nuestro cuerpo a la perfección. Tú lo conoces porque tú nos creaste. Dios bueno interviene de manera sobrenatural, enviando la salud, la energía,
la protección al cuerpo de tus hijos, que ellos puedan mantenerse firmes para que te alaben, te exalten y glorifiquen tu poderoso nombre. Pero también, Señor, te pedimos por tus hijos que tienen algún problema en el área económica, en el área laboral, en el área de la empresa, negocio. Dios bueno, respalda a tu pueblo. Envía, Señor, la pronta ayuda. Envía la provisión, el sustento y los recursos que tus hijos necesitan de manera especial, Padre. Guarda, Señor, a los matrimonios. Guarda, Señor, a los varones, a las mujeres. Guarda, mi Dios, a la juventud de las garras de la maldad, Señor. Guarda, mi Dios, a los niños. Guarda a tu pueblo. Pero te pedimos, Señor, que también guardes a cada uno de tus siervos que pregonan y predican de tu hermosa palabra. Guarda a cada colaborador, guarda a cada servidor, mi Dios. Y te pedimos también por nuestra nación, seas tú, Señor, perdonando los pecados que se cometen en nuestra nación. Perdona la maldad, perdona la idolatría, perdona, Señor, la hechicería, la brujería, el desenfreno, perdona las perversiones, las malas decisiones. Sea tu sangre preciosa limpiando nuestra nación, y que tu Espíritu Santo fluya de manera sobrenatural para que tu reino se expanda en nuestra nación. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo declaramos activadas las bendiciones, declaramos vida y vida en abundancia. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan confianza en nuestro Padre, ya que para Él no hay nada imposible. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario, que la gracia, la bendición, la protección de nuestro Dios se haga presente en cada instante de vuestra vida. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.